señora, aquí, desde el Autódromo de Balcarce, la tierra de Juan Manuel Fangio, estamos con el presidente de Toyota Argentina, el señor Daniel Herrero. Hola, Daniel. Hola, ¿cómo están? Gracias por venir acá a este lugar maravilloso, con una vista espectacular y la tierra de un ícono del automovilismo como es Juan Manuel Fangio. Gracias por invitarnos. Hoy vamos a decir dos palabras de lo que se está realmente lanzando en Argentina, dos vehículos maravillosos. Realmente estuvimos probando uno, el híbrido, y ahora vamos a probar el naftero. Contanos dos palabras de los dos vehículos. No, hoy estamos lanzando acá el nuevo Corolla, que es una plataforma TNGA de Toyota que permite alocar dos motores, un motor naftero de 170 caballos y un motor híbrido, que es el primero de producción regional, así que es un avance tecnológico grande. Eso es muy bueno. Me gustaría saber cómo termina este año Toyota en Argentina. Y para nosotros termina bien, muy muy contentos, más allá de la caída del mercado argentino del 50%, es un año donde vamos a terminar con récord de exportaciones. Eso nos pone contentos porque Latinoamérica compensó el problema que tuvimos en la Argentina. Por el otro lado también ya tenemos tomadas las 57 personas nuevas que van a ser parte de ese movimiento de la oficina regional desde Tokio a la Argentina, y eso implica atender a todos los distribuidores de Latinoamérica desde Argentina. Y también la otra que nos pone muy contentos, lanzamos hace unos días la Hilux de Gazoo Racing, la versión 2 con el motor naftero V6. Pero el orgullo más grande es que a partir de enero un vehículo hecho en la Argentina se va a comercializar en Japón, y creo que eso es lo máximo que podíamos aspirar, así que estamos contentos por eso también. Decíamos fuera de cámara que los japoneses creen más en la Argentina que los argentinos creemos, ¿no es cierto? Porque realmente las cosas extraordinarias que hacen los japoneses, por supuesto, en virtud de un equipo formado por Daniel Herrero en Argentina, es realmente, ellos creen muchísimo. Compran una V6 hecha en Argentina, preparan técnicos para toda la región, y desde aquí de Argentina, 57 nuevas personas tomadas por Toyota sin echar a nadie en ningún lado. No despedimos ni suspendimos, seguimos trabajando, creciendo y trabajando con proyectos nuevos. También implementamos la compañía de movilidad que arrancó en Argentina y hoy ya la tenemos funcionando sobre la misma plataforma desde Argentina, en Uruguay, en Brasil y el año que viene probablemente en Chile, Ecuador y Costa Rica. Entonces creo que es una manera de seguir apostándole a la Argentina, y Japón tiene muy en claro que el potencial de toda la región, en especial de la Argentina, más allá de las coyunturas puntuales, no cambia, así que seguimos con los mismos planes de largo plazo. Más allá de los gobiernos y más allá de todo, Toyota invierte en Argentina. Lo que pasa es que yo siempre digo, uno como responsable o todo lo que formamos en la gerencia de Toyota, por más que hagamos lo que querramos, no podemos elegir ni el presidente de un país ni la condición de un mercado. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer un proyecto que sea sustentable y que funcione en cualquier condición de mercado y con cualquier gobierno. Creo que es la mejor manera de contribuir como ciudadano corporativo a la Argentina. Entonces, seguir creciendo en la Argentina, generando puestos de trabajo, es nuestro deber y lo vamos a seguir haciendo. No, y no solo eso, el hecho de simplemente adaptar el mercado de Argentina y exportar 102.000 vehículos me parece una cosa excepcional. Sí, la verdad que para nosotros es un orgullo y creo que tenemos más por delante y podemos seguir trabajando y haciendo cosas lindas, como es también este producto regional híbrido que abre la puerta a que en algún tiempo no muy largo nosotros también podamos fabricar nuestra Hilux híbrida en la Argentina y exportarla a donde sea. Eso parece que es una primicia. No, es que es parte de nuestro desafío ambiental. Nosotros al 2025 tenemos que sí o sí tener un vehículo electrificado de la versión de Hilux. Así que el Corolla fue el primero con esta plataforma nueva y creo que seguimos nosotros en ese canal y lo vamos a hacer, sin dudas. Señora, menos de 4 litros por kilómetro gasta el Corolla híbrido y además en Buenos Aires y en algunas otras provincias no paga patente por ser un modelo híbrido, así que, y además el precio, vale 100.000 pesos más que el Corolla de 170 caballos, así que. Sí, es una tecnología nueva y creo que también para darle tranquilidad a aquel que lo compre, sobre todo lo que es el tren de potencia híbrido, nosotros estamos dando 8 años de garantía y eso también da tranquilidad al que se quiere aventurar a cambiar. Una tendencia que es mundial e irreversible y creo que tener esa tecnología en la región nos hace estar en la punta de lo que son los mercados globales.
felicitaciones. Siempre que le hacemos a Daniel un reportaje son todas buenas noticias. Así que realmente felicitaciones. No, gracias, gracias a ustedes por estar siempre. Hoy estamos disfrutando de esto y también generando. Lo tenemos Juan Manuelito Fangio con nosotros sí, acá. Así que hay que seguir trabajando por la Argentina. Y a usted, señora, le digo, no se le ocurra cambiar de canal, que en Autofans ahora viene lo mejor.